so excited because we get to launch Hispanic Heritage Month. It runs from September 15th all the way to October 15th, but we're going to get started a little earlier because it's such a wonderful tribute to be able to celebrate who we are and just the culture of Greenfield. So I'm really excited about that. So I'm going to read you the first story in Spanish, and it's called De Donde Eres, Where Are You From? And I hope you enjoy it. And if you don't speak Spanish, it'll be an opportunity for you to learn a little bit. Hola comunidad de Greenfield, soy Superintendente Galván, leyendo historias para el mes de Hispanos Americanos. Es todo el mes de septiembre 15 hasta octubre 15 también. So vamos a empezar un poco temprano para que ustedes puedan oír historias fabulosas para compartir y celebrar los hispanos en esta comunidad y también en América o en el mundo. Y esta historia que voy a leerlo en español. ¿De dónde eres? Se llama. So, niños, niñas, si tienen algunos padres o abuelos cerca de ustedes, invítalos a venir a oír la historia. Muchas gracias. So, if you have a grandparent or a mother or a father or someone around you, invite them to join us for this story because I am going to read it in Spanish. All right, let's get started. This story is written by Yamil Said Mendez and it's illustrated by Jaime Kim. ¿De dónde eres? All right, here we go. ¿De dónde eres? Preguntan. ¿Tu mamá es de aquí? ¿Tu papá es de allí? Dicen. Soy de acá, de este lugar, igual que todos los demás, digo yo. No, ¿de dónde eres de verdad? Insisten. Le preguntó a mi abuelo por qué él sabe todo. Y él, igual que yo, tiene un aire de cómo que no es de aquí. ¿De dónde soy, abuelo? Abuelo piensa. Entrecierra sus ojos como si estuviera mirando adentro de su corazón para encontrar la respuesta. Tú vienes de las pampas, del campo libre y abierto, dice. Vienes del gaucho, valiente y fuerte, del río marrón que limpia y alimenta a la tierra, que nos da el grano para el pan, la leche de las vacas. Eres de las montañas, tan altas que le hacen cosquillas en la panza al Señor Cielo, donde el cóndor anida a su familia y el jaguar merodea en las noches. Pero también eres de los mares cálidos y azules, que alguna vez los guerreros de bronce trataron de domar, y que las palmeras elegantes acarician con sus dedos. Eres de huracanes y de tormentas oscuras, y de una ranita cuyo, cuando llaman a los isleños, para que vuelvan a casa cuando el sol se va a dormir. Eres de las abuelas que buscan a sus nietos y nietas esperando, siempre esperando en una plaza, sus pañuelos blancos envolviendo el dolor de sus recuerdos. Vienes de la luz del sol, que ilumina nuestro camino en este mundo y de la lluvia que lava y limpia nuestros errores. Pero abuelo, le digo, ¿de dónde soy de verdad? Abuelo se ríe. ¿Quieres un lugar? Señala a su corazón. Eres de aquí, mi amor,
eres de aquí, del amor de todos los que existieron antes de nosotros. De aquellos que soñaron contigo al escuchar una canción bajo la Cruz del Sur, o al leer las palabras de un libro escrito bajo la luz de la Estrella del Norte. Tú eres de todos nosotros. Lo soy. Al final, el final. Qué linda historia. What a beautiful story. Talking about the little girl wanted to know where she's from, and Grandpa says, you're from all of us. And his beautiful story tells a story of all the beautiful things in our world that we come from. So this was a beautiful tribute to our culture and how wonderful it is to know our heritage. Thanks so much for joining me. I can't wait to read you another story tomorrow as we launch into Hispanic Heritage Month. Thanks for joining me. I'm Superintendent Galvan with the Greenfield School District, sending a great big bear hug from our family to yours.